Brindamos una plegaria al Señor y le pedimos: Señor, nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales, solamente te pedimos que nos des valor y destreza para realizar nuestras montas en cada uno de los caripeos a donde arriesgamos la vida. Señor, queremos pedirte humildemente que cuando se llegue el día de nuestra última monta, cuando nuestras piernas y nuestros brazos no soporten en el pretal el chicoteo del último reparo, la gente, los ganaderos y la música callen por un momento y nos llames contigo allá donde todas las tardes harán de triunfo y gloria para nosotros. Y nos diga, Señor: ¡fuera gente, fuera capas! ¡Vengan los cabezales, mis valientes, que tu monta la he dado por buena! En el nombre sea de Dios y nuestra Madre Santísima de Guadalupe, ¡que venga la música! ¡Sí, Señor! Ahí lo tenemos, al ritmo de la
señoras y señores, ahí están entrando los cabezales, cayó el tercero, cayó el cuarto, solamente un cabezal, todos se alegraron, ahí lo vemos a Pablo Díaz, buscando la mejor manera para que pueda cruzar la pierna de los lobos de este cocinero, levanta la ganadería de los rechos de Sebastián, desengancha la escuela, lo vuelve a agarrar y dice no me puedo dar. Así se baja con el aplauso. Ha ha ha!
mucha gente de allá de Guanajuato. ¡Esta cotorra! ¡Fuerza, sabe! ¡Ya está, señores! ¡El mambo! ¡El mambo se le cayó! Thank you.
Ahí lo vemos cayendo el primer cabezal, viene el segundo, Rancho Los Pecadores, por este toro llamado el